Cause after all we lost, just expect the worst. Time's moving on and on, you're still alone. Smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is del señor Tony y Mayri, bonita hija. Tú no estás sola, porque te dejaste a ti, te voy a dar.
arriba a los padrinos y a los papás que pasen hacia el frente de la mesa para poder ver mejor todo este maravilloso espectáculo lleno de luces, música, video, fotografía y glamour. Y por supuesto, realzando en esta noche la presencia de cada uno de ustedes. Bien, quiero en primer lugar agradecer a Dios por el regalo de la vida, por mantenernos sanos y estar aquí presentes en esta noche. El agradecimiento a los papás, a los padrinos, a la familia, a los amigos, amigas de Mayrí, Joaquín Pajes y damitas de honor. Atención, adelante. Kevin Villa y Karen Cáceres. Thank you.
fuerte voto de aplauso para Walter y de Amberly. Y a continuación, damas y caballeros, tenemos los niños que traen los zapatos y las flores. A continuación, Gina Gina con los zapatos. ¡Adelante! Esa bonita joya que realza la belleza de Mayrín.
y por supuesto a cargo del señor Adolfo Guamán Barzola, los padrinos. Hoy en esta noche, en este hermoso local de Chupaca, los gigantes se lleva a cabo la gran ceremonia en honor a los 15 años de Mayrí. Mayrí en esta noche ya deja la niñez, deja las muñecas, las caricaturas, las travesuras y muchas cosas más. De ahora en adelante ella se convierte en una señorita, mujer para la sociedad, y por supuesto ya su papá estará presentándolo. ¿Correcto? Listo, vamos a ponernos de pie, Mayrí. Muy bien. Un fuerte voto de aplauso para Mayrí. A ver, las cámaras, por favor. Los jóvenes de la fotofirmación. El joven Ilich Arauzo Vidas. Fotos y videos, Full HD. Muy bien. Vamos a pedir entonces seguidamente. Por aquí los pajes y las damitas también. A los costados de los globos. Están muy alejados. Por aquí, por favor. Muy bien. Bien. Mayrí, quiero que veas que están encendidas. Falta una velita. Representa cada velita un año de vida. Hoy, como un cuento de hadas, tus sueños se hacen realidad. Hoy vas a pedir un deseo, apagando cada velita, y tus sueños se harán realidad, porque esta noche es mágica para ti. Hoy eres nuestra princesa, hoy eres nuestra quinceañera. Pasemos izquierda, derecha, derecha, izquierda hasta el final. Y la quinceava velita de Chambelán lo vas a apagar aquí, bueno, ¿sí? Ok, vamos, adelante. Hay un fuerte voto de aplauso. ¿Cómo están los ánimos? Hoy esta noche vamos a bailar y gozar de esta bonita fiesta, celebrando los 15 años de Mayrí, nuestra quinceañera. Vamos a llevarlo a cabo los 15 años de Mayrí.
señores padres, al señor Tony, a quien honramos, a la señora Verónica Canampa Martínez, que es imposible ese maravilloso evento a celebrarse en esta noche. Hoy 15 de agosto, Mayrín cumple los sueños de toda una princesa a celebrar sus 15 años. Haciendo, por favor. Muy bien. ¡Fuerte, fuerte las palmas! A continuación vamos a pedir a nuestro chambelán que acompañe a nuestra quinceañera al centro de la pista. ¿Lista? Muy bien, ahí está bien. Vamos a pedir a su señor padre que por favor se acerque al centro de la pista para poder realizar esta bonita sorpresa para la familia, amigos que se encuentran presentes en esta noche. Y vamos a pedir a la mamita y a los padres de honor un fuerte abrazo.
la prología. A ver, un fuerte fuerte de aplauso para el papá. Y su hermosa hija, por supuesto. Esta bonita sorpresa para ustedes. Adelante, DJ, suelta.
Tony y Mayri, nuestra quinceañera. Un fuerte voto de aplauso. Adelante.
Thank you.
Gracias. Adelante, que pasen por favor. Pasen a la mesa de honor. Momento especial. Antes de ello, vamos a pedir las palabras de presentación de parte del señor Tony Aquino Ramos, el papá. Un fuerte voto de aplauso para el papá. Muy buenas noches a todos ustedes, público presente. Primero voy a agradecer a los latinos, a amigos y familiares. Que me apoyaron a realizar esta fiesta para mí. Yo como padre siento emocionadamente en presentar socialmente a mi hija, quien cumple 15 años. Bueno, nosotros, papás, hemos organizado esta pequeña fiesta en honor a mi hija. Y así, para que ella disfruta con sus amigos, familias. Para ser agrado de ella y que un bonito recuerdo en sus corazones. ¡Fuerte las palmas! A continuación, las palabras de emoción también, así como el señor Tony. Ver a una hija que cumple ya 15 años y por supuesto ya es toda una señorita para la sociedad. Es un momento lleno de emociones. Por supuesto, en esta noche se está demostrando, el señor Tony Aquino está presentando ante la sociedad a su linda hija. Las palabras seguidamente de la señora Verónica Janampa Martínez. Un fuerte voto de aplauso para ella también, por favor. Bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes. En esta oportunidad me cabe recordar muchas anécdotas vividas con mi hija. La verdad, me siento muy emocionada de poder decirles que desde el primer momento que mi hija tuve en mi ser, tuve muchos recuerdos hermosos. Pero hay un detalle, amigos, les quiero contar, de que mi hija no nació programado por un médico, ni menos por mí. Lo programó su papá, y ahora me dirán, ¿cómo? Bueno, que al papá se le ocurrió antojar un rico ceviche un 13 de agosto. No se dio ese gusto, así es que al día siguiente, 14, están haciendo Mayri, gracias al antojo. Y hoy en día su plato favorito de mi hija es el rico ceviche. La paz. Y que otro detalle más, que quizás alguna travesura que me ocasionó mi hija a los 7 años, fue que de travesura se metió un frijol al oído. Y ya se imaginan la desesperación que nos puso. Entonces son detalles, y bueno, recordar que su deporte de mi hija favorito en su niñez, en la etapa de la escuela, es el vóley, el básquet. Y ahora en la secundaria se le ocurrió que le gusta el fútbol. Así es que no sé, todo le gusta a mi hija. Y amigos, simplemente decirles que hoy celebro los 15 años de mi hija. Y adivinen qué más. Los 15 años de experiencia de ser madre. Es una experiencia única que me lleva en el corazón. Cada etapa vivida con mi hija es único en mi corazón. Y espero que cada uno de ustedes también estén viviendo cada etapa de sus hijos. Hija mía, simplemente me
cabe decir que hoy estoy muy, muy emocionada saber que hoy te entregamos ante la sociedad, te hacemos presente toda una señorita. Y me comprometo de ahora en adelante a tomar mi segundo papel. Ya como madre estoy haciéndole, ahora lo voy a hacer como una amiga más para ti. Y espero hacerlo lo mejor que pueda. Te deseo lo mejor en todas tus aventuras de señorita ahora, hija mía. Te amo mucho, hija. Y gracias, eso es todo, amigo. Beso y abrazo, beso y abrazo. Muy bien. A ver, los niños de 10 años que se encuentran en el segundo nivel, por favor. Un poquito más de cultura y silencio, he pedido hace un momento. Y por favor, chicos, no hagan más bulla, ¿ya? Bien, a continuación, las palabras de los señores padrinos. Palabras de la señora Edith Yupanqui Amanso, un fuerte voto de aplauso. Buenas noches con todos. En principio quiero agradecer a Mayrín, a Verónica y a Tony por la elección que hicieron hacia nuestras personas para acompañarnos en esta ceremonia. Realmente Mayrín, quiero dirigirme a ti y decirte que este es un proceso de transición en la vida de toda mujer y toda persona. Nuestra sociedad nos impone muchas actividades, nos impone una de ellas este mismo momento, y tenemos que seguirnos y sujetarnos a todas esas cosas. Lamentablemente, Mayrín, la vida está llena de vicisitudes, llena de se pueden decir piedras en el camino, pero lo bonito de todo eso, Mayrín, es que tú tienes un hogar, tienes de un hogar establecido, tienes a tus padres unidos, tienes una familia atrás tuyo, y a partir de ahora vas a tener nuestra compañía. Nosotros nos comprometemos a estar contigo en cuanto tú nos requieras. La vida no es fácil, mucho menos es difícil, porque ¿sabes qué? Con constancia, con disciplina, los sueños y las cosas que uno se diseña para el futuro se logran fácilmente. Mayrín, tú estás empezando una nueva vida, y gracias por habernos o permitirnos ahora partir de este momento, caminar contigo todo ese trayecto. Te deseamos lo mejor en esta vida, y de todo ello, lo que más quiero es que tú seas feliz. La felicidad implica todo. Y Mayrín, realmente muchas, muchas felicidades y muchos éxitos en tu vida futura. Un fuerte aplauso para la señora Edith Yupanqui. Seguidamente, las palabras de nuestro padrino, el señor Adolfo Guamán Barzola. ¡Fuerte las palmas! Buenas noches a todos. Mayrín, es un honor para nosotros que nos hayas escogido como padrinos. Gracias a tus padres por la confianza también depositada en nosotros. Como acaba de decir Edith, siempre nos tendrás presente, o nosotros tendremos también la oportunidad de compartir las experiencias que hemos tenido. Lo que siempre te vamos a aconsejar es: nunca pierdas la confianza de tus padres. Al mismo tiempo, sabemos, por el poco tiempo que estábamos conversando, de tus aspiraciones de seguir superándote. En todo ese trayecto, como dijo Edith, nos tendrás a nosotros para poder conversar, para poder aconsejarte, de acuerdo a cómo nosotros hemos vivido, de acuerdo a cómo también nos hemos superado. Muchas gracias por tu confianza, gracias también a todos. Muchas gracias a todos por su compañía. Están haciendo de esta fecha una fecha muy inolvidable, una fecha en la que Mayrín, estamos seguros que lo va a disfrutar. Y como ya dijeron, los 15 años de una señorita es algo para poder celebrarlo y festejar.
y una sola vez en la vida se cumple 15 años. Muchas felicidades, Mayri. Gracias, González, y gracias a todos por su linda compañía. Un fuerte aplauso. Bien, antes que nos dé las palabras, Mayri, vamos a llamar a Milagros, su prima, que también tiene unas cuantas palabras que decirle a Mayri en esta noche. A ver, un fuerte aplauso para Milagros. Por aquí, Milagros, por favor. Quiero decirte que tendrás algo muy bonito que decirle a tu prima, ¿no es así? Aparte de ser prima, debe ser una de tus mejores amigas, ¿no es así? Entonces, vienen tus palabras. Adelante, Milagros. Gracias por todos. Buenas noches con todos, esta noche voy a dar unas palabras para mi prima. Bueno, quiero decirle que es una gran persona, que es una gran amiga, una gran prima. La quiero mucho y que este día sea inolvidable para ella. Que siempre luche por sus sueños porque sé que los va a conseguir. En esta vida siempre habrá muchas caídas, pero ella sabrá cómo levantarse. Feliz 15 años, Mary. Claro que sí. Bien, ya todos tienen las copas. Bien, falta por aquí. Antes que brindamos las palabras, por supuesto, de la persona más importante de esta noche, estamos hablando de Mayri Milene. Un fuerte voto de aplauso para ella. Un poquito por aquí, Mayri. Muy bien, ahí está, bien. A ver, chicos. Ya sé que están con las manos ocupadas. Vamos a dejar de hacer bulla para escuchar las palabras de Mayri. A ver, ¿dónde está Karim? Karim, ¿dónde está una de sus mujeres amigas? Me dice que va a dirigir unas cuantas palabritas también para ella. A ver, Karim. ¿Dónde está Karim? No está todo, ¿no? Muy bien. Bien, Mayri. Entonces, solamente me queda decirte que Dios te bendiga en esta noche. Dios bendiga a tu familia, a tus amigos, y que tus deseos y metas se hagan realidad. En primer lugar, quisiera agradecer a mis padres, a mis padrinos, por priorizarme esta hermosa fiesta con las que comparto mis alegrías con mis amigos, compañeros, familiares. Bueno, en especial también, más que en especial a mis padres, por realizarme hace 15 años. Quiero que se lleven hoy una grata sorpresa, una emoción, una buena impresión de mi fiesta. Y bueno, quisiera que la pasen bien. Gracias. Fuerte las palmas para Mayri. Y te faltaba decirte que se diviertan los amigos. Y diviértanse. Claro que sí. Muy bien. Damas y caballeros, nos ponemos de pie para hacer el brindis de honor en esta noche. A ver, todos de pie, levantando las copas con la mano derecha. Bien, en esta oportunidad vamos a tener el brindis de honor a cargo del padrino, el señor Adolfo. Gracias, buenas noches de nuevo. Hoy te cumples 15 años, estimada Mayri. Dejas la niñez y pasas a la juventud. Tienes el cariño de tus padres, el cariño de tus familiares, de tus amigos y de todos. Como hace un instante dije, nunca pierdas la confianza de tus padres y ellos siempre te van a brindar el apoyo para que te realices como persona, como profesional en el futuro.
digna concurrencia, me acompañan con el brindis. Alcen su copa y brindemos por la felicidad de Mayrín. Salud, Mayrín, salud, padres, y salud a todos. A ver, vamos a... Salud a los costados. Quiero escuchar el bacará de las copas. ¡Salud! ¡Salud por Mayrín! ¡Salud por tus 15 años! Ahí, que no quede nada en las copas. Por supuesto, estamos brindando con vino. Es algo natural, chicos. No vayan a pensar que no digan que yo nunca tomo, es vino. Vino. Terminen todo, por favor. Muy bien. Bien, damas y caballeros, vamos a terminar, que no quede nada. Muy bien, si han terminado, tomen asiento. Bien, damas y caballeros, ya estamos terminando con esta bonita ceremonia. Por supuesto, en honor a los 15 años de la niña. Muy bien, ahí están los padrinos haciendo la primera entrega de regalos. ¡Otra sí, León!
Yeah.
Ya saben, chicos, invitamos a todos los jóvenes que gusten de la música juvenil. Hoy estamos con DJ Drey Pelín esta noche. Llévense eventos, sonido y luces para ustedes. Thank you.
salta, 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 y salta, y salta. ¡Conmigo! ¡Con la mano arriba, arriba, arriba! Oh,
Thank you.